Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, depende cuándo estén viendo este contenido. Bienvenidos a todos. Estamos en el marco de la Semana de los Esports de ICE 365 y este panel en particular en el que vamos a estar conversando tratará sobre el boom de los esports en Latinoamérica. Mi nombre es Pablo Monti y soy esports manager en Latam Media Group, aparte de también desempeñarme como project manager en Clash, una organización de esports de España. Pero por suerte para ustedes no estaré solo, sino que estarán acompañando tres personas y muy reconocidas de la escena de los deportes electrónicos en la región latinoamericana, obviamente. Y como siempre digo, no me gusta ser yo quien los presente, me gusta que ellos mismos tomen la palabra y den a conocer quiénes son y quiénes hacen. Así que voy a decir el nombre para no develar el apellido y que cada uno pueda darlo por completo, empezando por Facundo. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, buenas noches a todos. Yo soy Facundo Calabró, soy el fundador y CEO de Isurus y también soy el dueño de todo lo que es Isurus Studio IGS, que son dos agencias que van ligadas también a todo lo que es la parte del equipo. Y bueno, Isurus es uno de los equipos más grandes y representativos que tenemos hoy en día en la región de Latinoamérica y este año cumplimos 10 años. Le paso la pelota a Juan Diego. Gracias, Pablo. Hola, Facundo. Muy buenas a todos. Mi nombre es Juan Diego García Schettino. Soy el director de negocios para CGTech Entertainment para toda Latinoamérica. Previo a mi actual función, fui el country manager para la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, la división de eSport del grupo MediaPro para México, Argentina, Chile y Perú. Y la verdad que es un gran placer poder estar en este panel hoy, en donde sin dudas vamos a hablar mucho de eSport, mucho de betting y cómo se encuentra la región latinoamericana. Y último, pero no por eso menos importante, Fabián. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? De mi parte decir que hasta hace muy poquito tiempo formé parte de Teis Sports, canal de deportes líder en Argentina, como jefe de gaming y de esports. Y actualmente me desempeño como event manager en Club Esports y esport manager en Vanquish, una empresa, una agencia que tiene presencia en Latam y en Europa. Y por último, y no por eso menos importante, le paso la pelota a Fabián Minotto para que se presente. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá. Decir que hasta hace muy poquito tiempo era jefe de gaming y de esports en Teis Sports, un canal de deportes, el número uno de Argentina. Muchos años ahí, pero ahora estamos formando parte ya como event manager en Crew Esports y también como esport manager en Vanquish, una agencia con presencia tanto en Latinoamérica como en Europa. Bien, y como vamos a hablar un poquito de esports en Latinoamérica, y una de las primeras cosas en las que vamos a charlar es cómo se convirtieron los esports en el fenómeno que son hoy, creo que de todos los que estamos acá, el más añoso en esta industria es el señor Facundo Calabro, así que voy a empezar con él, que tiene muchos años en esto y ha vivido desde adentro toda la evolución, desde pasar a ser unos poquitos locos a ser hoy una empresa, es más, varias empresas, no solamente una, como él mencionaba al inicio. Pero bueno, Cala, ¿por qué los esports crees que a nivel global, a nivel producto y a nivel industria, llegaron a convertirse en lo que es hoy? Que la verdad es que todo el mundo está hablando de esto. Bueno, más añoso, pero aún joven. Yo creo que una de las cosas más que siempre digo, el tema de este boom de los esports, en lo que son regiones anteriores como lo que es Asia o Estados Unidos o Europa, ya desde hace 20 años que están teniendo diferentes competencias y ligas en las cuales los shows alrededor de todo esto y el entretenimiento ya han sido clave en estos países para justamente poder hacer muchísimo tipo de contenido, publicidad, marketing con otros tipos de empresas que se han ido metiendo en todo lo que eran este tipo de competencias. Tiene muchos pros lo que son los esports, realmente. Hay muchísimo, todos los jugadores que juegan videojuegos se pueden conectar a través de internet y obviamente con el boom de internet en los años 90 y todo fue muy de la mano. Y esto hizo que se puedan desarrollar diferentes torneos de manera online y demás, que después llevaron a poder crear grandes, grandes empresas y grandes organizaciones de torneos como pueden ser, no sé, DreamHack, ESL y demás, que son gigantes en el mundo de esto, y que con eso se fueron expandiendo a todas las otras regiones. En lo que respecta a Latinoamérica, ya hace unos 6, 7 años realmente ha comenzado este boom, pero yo creo que ha sido muy, muy exponencial desde hace 3 años.
Han llegado muchísimos agentes extranjeros a Latinoamérica, como puede ser el caso de LVP, el caso de GGTech, el caso de Riot Games, ¿no? Como todos sabemos, con todo lo que se está haciendo en esta región hoy en día. Y ya hay competencias para todo lo que es Latinoamérica, contando de todo lo que es desde México hasta el sur. Hay competencias para todo y para todos los tier. ¿Con qué me refiero a esto? Que hay competencias del nivel profesional máximo hasta el nivel de más amateur. Entonces, todo esto hizo que toda la media, toda la prensa, todo empieza a hablar de todo lo que es el mundo este de los esports y realmente se empezó a consumir muchísimo. Lo que pasó el año pasado, con todo lo que se venía haciendo este mini boom, explotó todo el año pasado con el tema de la pandemia, porque diferentes deportes tradicionales tal vez no podían desarrollarse de la manera que se tienen que hacer por cuestiones que son, que el fútbol, por ejemplo, tenés que ir a un estadio lleno de gente y demás. Los esports justamente en eso son muy avanzados y trascendieron todo este tema de la pandemia. Tenemos reportes de que Twitch el año pasado duplicó toda la audiencia de lo que venía teniendo años anteriores, se empezaron a consumir muchísimo más todo lo que son las plataformas digitales, y eso hizo que los esports hoy en día estén en el auge máximo, tanto en Latinoamérica como en todo el mundo. Creo que hay muchísimos también empresas que se han metido a crear equipos y que hoy en día están realmente haciendo las cosas bien porque han entendido desde un comienzo que obviamente los esports tal vez no son solamente la parte competitiva de todo lo que uno ve en un stream y demás, sino que es toda justamente la parte del show que está detrás, ¿no? Toda la creación de la escena, la escenografía, todo lo que uno ve, los overlays y demás, y eso hizo que atraiga a muchas más marcas para que se puedan meter, y esto ha sido el boom que hoy tenemos en todo el mundo. Esa es la visión desde lo que es tener un equipo y ser dueño de un equipo, como es lo de Cala. En el caso tuyo, Juan Diego, vos por ahí viviste de lleno el boom porque, a ver, lideraste el desembarco, entre comillas, de LVP en por lo menos el Cono Sur, te mudaste a Ciudad de México, pasaste y ahora estás en GGTech. Digo, este boom lo viviste bien de cerca. ¿Y cómo te tocó a vos profesionalmente? ¿Y cómo lo viviste? ¿Y cómo crees que se llegó al punto en el que estamos hoy? Sí, bueno, desde mi lado y para agregar lo que venía mencionando Cala, de cómo también los equipos han ido evolucionando en toda en estos últimos años en la escena, desde el lado de una compañía que decide invertir y desarrollar la región, como lo es LVP, como lo es GGTech, en el cual me encuentro en este momento, es todo un gran desafío. Porque el continente latinoamericano tiene un potencial de crecimiento enorme, tiene un potencial de audiencia cada vez mayor y sin duda hace 4 años era todo un desafío mayor de poder desarrollar y educar la escena. Existían equipos profesionales, pero no existían grandes ligas y grandes organizaciones que invirtieran en el mercado. Hoy ya estamos en esta nueva etapa de que ya es parte de una industria que empieza a facturar, que empieza a ser rentable y que empieza a darle también herramientas a los equipos. Y desde el lado de las compañías que deciden invertir, la verdad que es una potencialidad enorme en una región que tiene muchísimo para crecer. A diferencia de lo que puede pasar en Europa, en Estados Unidos, mismo en Brasil o en Asia, la región latina hoy, que venía años atrás en lo que respecta al desarrollo de eSport, hoy está empezando a tener un desarrollo cada vez más grande, con inversiones de empresas privadas, con inversiones de publisher que desarrollan toda la escena, como lo mencionaba Facu, en donde hay competencia para todos los tiers, y eso también nos da la posibilidad de tener un producto más transversal, generar productos multiplataforma, poder posicionar en múltiples lugares que antes no existían, y eso también le da la potencialidad a poder desarrollar el mercado. GGTech, LVP y cualquiera de las otras empresas que desarrollan hoy la región tienen una proyección de crecimiento muy buena, pero también de forma pensada y planificada, porque también estamos en una región que tenemos que hacer las cosas de paso a paso para poder hacerlo bien. Imitar a los grandes ejemplos en lo que pasa en otros mercados del mundo, pero por sobre todas las cosas, saber las realidades locales, saber cuál es la situación desde México hasta Argentina para hacer un desarrollo de buena forma y que este mercado, que ya no es una moda, sea parte de un entretenimiento y de una industria que no deje nada al azar, sino que cada vez se hable mucho más y gane una potencialidad en el entretenimiento en todo el continente.
Mencionás entretenimiento y le paso la pelota a Fabián relacionado a haber vivido este boom de los esports desde un medio de comunicación tradicional como este Ace Sports, de haber logrado ahí abrir un área de gaming, de esports, y que esa progresión de lo que se hizo abriendo caminos hoy lo tenga y te tenga Fabi trabajando en una organización de esports y en una agencia, pero relacionado netamente con los esports. ¿Cómo fue ese boom también en tu caso y por qué crees que se dio no solo en el mundo, sino en la región? Yo creo que la explicación que dio Cala, haciendo un poco un repaso a la historia de todo lo que sucedió en la región, también es algo percibible desde los medios, ¿no? En algún sentido, cuando ya los medios sabían que tenían que ir por lo digital, fueron descubriendo otras cosas. Entre esas cosas, la llegada a la audiencia de una manera mucho más directa y sabían quién estaba del otro lado. Sabiendo eso, se empezó a descubrir que estaba creciendo esa semilla que aparecía como un dato, si se quiere, al principio anecdótico, como solamente para los chicos o los más jóvenes, y de repente esos números dejaron de ser chiquitos, se empezaron a ser mucho más llamativos, y para hacer un repaso muy breve, llegamos hoy a una realidad donde los medios se dan cuenta que los números que genera el eSport, la repercusión en general, de distintas noticias alrededor del eSport y el contexto que tienen, ¿no? El show que hay detrás, empieza a ser algo muy significativo, tanto que empieza a superar varios espacios de entretenimiento tradicional. Digo entretenimiento, no solamente digo deporte, pero llevado a lo que es el deporte específicamente, me animo a decir que el eSport, comparado con los deportes tradicionales, empieza a ocupar un lugar sin duda en el top 10. Pero en muchos casos en un top 5 en cuanto a seguimiento, audiencia y generación de números importantes para los distintos medios al momento de realizar coberturas. Creo que eso es lo más impactante y es lo que provocó que varios medios empezaran a prestarle mucha atención al tema. Esto, como vos decís, Pablo, enfocado desde esa perspectiva de cómo medios tradicionales empezaron a fijarse en un tema que al principio aparecía como tangencial, como de una generación, y hoy creo que es parte importante en el núcleo. Y hablando un poco de esto que estábamos diciendo y teniendo en cuenta que mucha de la gente que nos está viendo está pensando en, bueno, en si es una región en la que se puede invertir, en la que el betting y el e-gaming se puede realizar. Y esto siempre tiene que ver con qué tan madura está la región, ¿no? Qué tan confiables son las competiciones, los equipos y demás. Y otra vez voy a ir con Cala porque has vivido una década y hace poco cumplida y demás, y desde ser un equipo en Argentina, tener una gaming house compitiendo en Chile, a tener varias, no solo en México, en Brasil y demás, ¿cómo ves la región Latinoamérica en cuanto a su maduración, ¿no? ¿A qué tan confiable se la ve a nivel equipos, organizaciones, competencias y todo lo que lo rodea? Para que un ecosistema sea confiable, no es solamente dependiente de un solo agente. Yo creo que esa es la diferencia que tal vez había 10 años atrás al día de hoy. Hoy en día veo que las ligas que tenemos en toda Latinoamérica, como decía Diego, desde México hasta Argentina, tenemos ligas con empresas privadas que están haciendo una inversión muy fuerte y eso hace que sea la base de todas las competencias. A su vez tenemos equipos que se han formado durante todos estos años, que como bien dijiste, tenemos diferentes estructuras, no solamente en un país, sino en varios, y que eso también hace a que nosotros podamos poder desarrollarnos de la mejor forma, tanto a nosotros como estructura, como a nuestros jugadores o jugadores nuevos que se van sumando al equipo y demás. Y tenemos todos los agentes que son la parte de las marcas y sponsors que también se fueron sumando. Yo creo que hoy en día lo que tenemos de bueno en toda la región Latinoamérica es que este triángulo están funcionando súper bien junto con los publishers y que esa es la diferencia más grande. Hoy en día puedes ver diferentes equipos de cualquier tier patrocinados por diferentes marcas. Ya sea más o menor la inversión que tiene cada uno, pero ya ves equipos con marcas de renombre que están apoyando a esos equipos, apoyando a esas ligas, y eso hace que justamente se confíe muchísimo en la región. Sin ir más lejos, podemos contar cualquier caso de grandes equipos que venimos con mucha trayectoria, pero también podemos contar equipos que se han sumado, como tenemos acá el ejemplo de Crew,
que es uno de los últimos equipos que se han sumado al ecosistema y que, por ejemplo, hoy en día están disputando el Mundial de Valorant, que han hecho un lanzamiento súper bueno cuando hicieron el lanzamiento del equipo junto con el Kun Agüero. O sea, como que vienen haciendo muchas cosas realmente muy bien equipos nuevos. También tenemos casos de, bueno, diferentes equipos como Naguará o New Pampas y demás. Otros equipos que se van sumando de a poco al ecosistema, pero que realmente ya se van sumando con marcas. Esto tal vez antes no pasaba, como aparecían muchísimos equipos y a las semanas desaparecían. Entonces eso obviamente a una marca no le da una confianza para poder invertir en un equipo o en una liga que solamente es una vez. Para mí eso es lo que más ha cambiado desde años atrás al día de hoy, y yo hoy en día lo veo funcionando, como te digo, un ecosistema que estamos todos juntos, ligas, equipos y marcas funcionando como uno. Juan Diego, en tu caso, a ver, empezaste liderando esfuerzos en el Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, y algún país más seguramente, pero después esto te llevó a México, que quizás hoy sea el epicentro de los esports en lo que es Latinoamérica hispanohablante. ¿Cómo lo ves vos? Porque viviste toda esta transición a esta etapa en particular, y cuando hablamos de maduración de la escena, me interesa saber cuál es tu visión. Sí, la madurez también se da, como mencionaba Facundo, que todos los eslabones funcionen en pos de lograr un objetivo y trabajarlo de forma profesional, de forma pensada, de forma planificada. Si una marca invierte en un equipo y ese equipo luego o desaparece o no da algún tipo de informes para ver cuáles son los retornos que le puede dar a la marca, se pierde un poco esa confianza y esa maduración que uno busca en el mercado, se tarda mucho más. Pero cuando uno ve que las ligas empiezan a tener marcas importantes, y esto hablando de cualquiera de las ligas desde Argentina hasta México, tienen patrocinadores muy importantes, esos patrocinadores también o invierten en algunos equipos o abrieron la puerta a que marcas competencias del patrocinador de la liga sean hoy sponsor de otros equipos, ha empezado a hacer que el mercado sea un poco más maduro, que se les exija a todos los que hoy tienen inversiones por los patrocinadores, informes, ver qué tipo de retorno, ver cómo planifican a largo plazo, ver cómo la marca se puede vincular con la liga o con un equipo, que eso antes era muy difícil lograr porque las estructuras no eran profesionales, hoy se empieza a tener otro tipo de resultados. Equipos con grandes estructuras, ligas con unas estructuras de staff profesionales cada vez más importantes, y eso ha ido haciendo que nuestro mercado vaya madurando. Sin duda nos falta un camino y un tiempo para recorrer, pero hoy la potencialidad que tiene Latinoamérica es muy grande, las marcas están invirtiendo y lograr convencer a las marcas que inviertan en un mercado que por ahí no es el suyo, marcas que no son endémicas del sector, marcas que están intentando acaparar esta audiencia que los eSports hoy tienen. Están viendo que es un mercado sólido, están viendo que hay buenos resultados, están viendo que hay buena audiencia, pero por sobre todo que está manejado o se está manejando de buena forma, desde las organizaciones de las ligas hasta lo que son los staff profesionales de los equipos, que junto con los staff de las marcas hacen ese trinomio que van a hacer que nuestro mercado madure cada vez más. Sin duda hay mercados y hay países que están en un tier 2, en un tier 3, pero si hablamos de México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, están por encima de un listado de países como Uruguay, Paraguay o Centroamérica, Caribe. Pero lo bueno es que se está trabajando, se están desarrollando y sin duda hoy nuestro sector y nuestra industria es una potencialidad de inversión para las marcas, no solamente endémicas, sino las que no son del sector, porque la audiencia que nosotros, que los eSports tienen, no lo tiene otro deporte, y la continuidad que se logró, como mencionaba Facundo, hace un año y medio con el tema de la pandemia, lamentablemente, pero nuestras competencias nunca pararon. Y eso hace que las marcas necesiten el contenido en vivo, los medios de comunicación necesiten comunicar un contenido en vivo. Y sin duda hoy nuestra industria es parte de esa necesidad. Y si lo podemos aprovechar, lo podemos trabajar muy bien, vamos a estar en el top 5 o top 3 en lo que respecta a entretenimiento, sin lugar a dudas.
Y que se haya sumado personalidades, como en el caso del Kun Agüero, marca un poco, ¿no? Esta maduración, y obviamente voy con Fabián, pero me gustó el approach que hizo Juan Diego relacionando la maduración a los niveles de audiencia y la participación de marcas. Y vos, Fabián, lo vivís de cerca porque estás detrás de las activaciones, muchas veces con marcas, muchas veces por audiencia dentro del club, también en Vanquish relacionándote con marcas. ¿Y cómo tiene esto en tu visión que ver con la maduración que tiene la TAM como escena, como región? Yo me animo a decir que es fundamental. En la TAM se dio algo muy particular que creo que es un mérito importante dentro de la región, porque hubo un trabajo conjunto, y esto lo digo sabiendo cómo trabaja la gente de Isur, por ejemplo, cómo trabaja Juan Diego, cómo se fueron nutriendo organización con equipos permanentemente, ¿no? Porque no estamos hablando de un mercado donde hay organización de eventos súper profesionales hace 5 años atrás. Hace 5 años no era mucho lo que había. ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo es que esto se logró? El trabajo de empresas que apostaron a hacerlo bien de manera profesional y que se nutrieron de los equipos que habían estado trabajando bien. Fue un crecimiento conjunto y eso creo que es un valor muy destacado en la región. Hay como una conciencia de que hay que trabajar juntos. Y ahí es como llegó la audiencia, porque de alguna manera se empezó a ver el resultado de todo ese trabajo. A mí me parece que es, yo creo que el último año, como decía Juan recién, no solo fue un tema de aprovechar ciertos atributos y características de la pandemia para un deporte, para un producto, para un tipo de entretenimiento que encajaba a la perfección. Me parece que tiene que ver también con un sector específicamente, una industria, con actores que lo entendieron muy bien. El crecimiento de la TAM, a mí me parece que es superior, creo que es exponencial en relación a lo que se esperaba y este año se aprovechó muy bien y por eso llegan las audiencias que llegan. En estos momentos se está jugando, como decía Cala, Crew, un evento y con una presencia latinoamericana detrás, muy importante. Se hizo conciencia de eso. Se juega una final entre dos equipos que son de la región y el que va es alentado por toda la región. Y eso pasa cuando fui Surus, pasa cuando fue 9Z, y me parece que eso es muy importante y hasta lo recibe la audiencia. ¿Se entiende? O sea, la audiencia siente también que es parte de todo este producto. Por eso creo que hoy por hoy es una opción súper interesante para cualquier marca que se quiera acercar, porque va a encontrar un mercado en franco crecimiento donde las cosas se están haciendo bien y donde todavía hay mucho por lograr, hay mucho por crecer. Y pasando más a lo que tiene que ver con el panel y pensando en la participación de las empresas relacionadas al betting o al e-gaming en los esports, me parece que cala con este partnership que tiene con BetAz. Sos obviamente el primero en responder al respecto, pero ¿cómo ves la participación de empresas de este sector con los esports? Que son dos sectores que están relacionados hace mucho. Hay muchas empresas relacionadas al betting que están hace muchísimos años ya participando de los esports y cada vez hay más y ustedes en Isurus han tenido la posibilidad de hacer partnership con uno. Sí, para comenzar un poco, ¿de dónde sale el tema de que empresas de betting se sumen a lo que son esports? Va de la mano justamente con, para mí, uno del juego principal en lo que es betting y lo podés ver porque en cualquier torneo de Counter-Strike te vas a encontrar que hay empresas de betting patrocinando los torneos o equipos de Counter-Strike, van a haber empresas patrocinando equipos de Counter-Strike. Uno de los sustentos más grandes de hoy en día de lo que es la escena de Counter-Strike son justamente las empresas de betting, realmente. Y para nosotros, nuestro partnership con BetUS lo comenzamos este año. El año pasado habíamos hecho una acción muy chica cuando fuimos a la Blast, a jugar la Blast Premier allá a Europa. Y como que justamente lo hicimos una acción chica para que puedan ver los números de alcance que teníamos nosotros y los contenidos y todo lo que podíamos hacer. Y ellos no vienen tal vez del rubro de lo que es apuestas de esports, sino que vienen más de deporte tradicional, como es en NFL o NBA. Y justamente a través de nosotros lo que ellos están queriendo llegar y lo que estamos haciendo es poderle llegar a la audiencia de los esports, de gaming en general, no solamente de toda Latinoamérica, sino que también va acompañado de toda la expansión que nosotros estamos haciendo en este momento a lo que es Norteamérica, Europa.
Entonces, para eso estamos yendo mucho de la mano de ellos, justamente para poder instalarnos y hacer todo lo que son nuestros equipos en estas regiones. Como te digo, hoy en día pueden ver que cualquier competencia Counter-Strike va a estar patrocinada por empresas de betting, y algo de lo que yo tuve que ir estudiando un poco, que antes lo pensaba que era al revés, era justamente que uno tal vez ve eSport y apuesta, pero también es al revés, y es muchísimo al revés el tema, de que uno apuesta y termina consumiendo eSport por lo que tal vez está justamente consumiendo las páginas de apuestas. Y ahí hay mucha de la gente que viene de otros deportes tradicionales. Otra gente que está en la misma página de, por ejemplo, en este caso BetUS, y que es gente que tal vez está metida mucho en la parte de NFL o lo que sea, pero ve que tiene una parte de gaming eSport y termina apostando en parte de eSport, termina consumiendo eSport y termina viendo eSport. Y eso es una de las cosas más grandes que tienen justamente este tipo de partnership, que hay mucha gente también viniendo de otros lados que tal vez no son jóvenes, y eso es algo también que se acata mucho acá, que no son jóvenes, que es gente grande y que termina viniendo a consumir lo que son equipos o torneos de eSports. Y Juan Diego, lo llevo al lado de un organizador de competencias porque, a ver, el público general o el que no está tan metido en la industria del betting puede pensar en las apuestas y en las empresas de apuestas patrocinando competencias y patrocinando equipos. Pero por detrás, no por detrás, pero también como en paralelo, existe los derechos de tener la posibilidad de tener una competencia en tu sitio de apuestas, los data rights. Hay un montón de cosas que existen para quien es el organizador de competencias. Del lado del Chichitec, ¿cómo es la situación hoy por hoy y cómo ves la integración de la industria del betting y los esports? Que, como dijimos, viene de larga data ya, pero quizás estaba muy centralizado, como decía Cala, en el CSGO y ahora se está abriendo otros juegos. Sí, y un poco también para ponernos en contexto, las compañías de betting o todas las plataformas que tienen un afín con el rubro necesitan un contenido que sea constante, un contenido que esté la mayor cantidad de tiempo en las plataformas y que se pueda consumir por la audiencia. Sin duda, los eSports son parte importante de ese contenido, de un contenido que no para. Y que uno lo puede encontrar la mayor parte del año. Y también es un rubro o una industria que es parte fundamental también para las acciones de patrocinio, no solamente para los equipos, sino también para las ligas. Inicialmente, si vemos el deporte tradicional, ya vemos que equipos son patrocinados por empresas de betting, pero las grandes ligas también. Y un poco también se da por la maduración del mercado y de las organizaciones. Desde nuestro lado, lo que tenemos que ver es cómo podemos incorporar cada vez más a empresas que necesiten de nuestro contenido, que lo puedan multiplicar y que lo puedan ramificar en la mayor cantidad de espacios y plataformas posible, para que pase esto que mencionaba Facundo, que de repente no estamos hablándole solamente a nuestra audiencia cautiva y a nuestro target, sino que hay muchísima otra audiencia que puede hacerse del contenido y hasta puede empezar a familiarizarse y a ser fanático o de una liga o de uno de los equipos. Es un rubro en el cual hay una proyección enorme, sin duda en Latinoamérica. Tenemos que seguir buscando este desarrollo para que empresas se puedan aliar a ligas o a equipos y que puedan ser patrocinadas, porque nuestro producto es digital y tiene un match muy grande con lo que es plataformas de betting. Y si se hace bien, se hace de forma pensada, planificada, buscando réditos en común, sin duda va a ser una empresa que es una empresa endémica, que pueda invertir cada vez más en nuestro sector y no pasa a ser una empresa que no tiene ninguna relación con nuestra industria, sino al contrario. Y hoy es una de las que más nos puede ayudar a crecer, no solamente a nivel latinoamericano, sino también a nivel global. Y Fabián, de tu lado, a ver, tenés ya también varios años relacionándote con distintas activaciones y acciones con el mundo del betting y del e-gaming, y ahora mismo también tenés alguna cercanía. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que es una conjunción de factores que se están dando y que creo que beneficia mucho al mundo del betting en las apuestas. Lo que hace, de nuevo, ¿no? Haciendo siempre un poquito de historia, lo que hace unos años aparecía como una contra, porque esta parte digital que mencionaba Juan, hace un tiempo, con algunos factores tecnológicos que podían ir en contra de la continuidad de ese contenido o que podían darle cierta irregularidad, hoy todo eso está resuelto. En el último año y medio hubo mucho más contenido de eSport que de cualquier otro deporte que podamos imaginar. Y en ese sentido,
creo que se empieza a allanar el camino para el ingreso de todas las empresas de betting a este mundo. Que además, lo primero que sucede, algo con lo que nos hemos encontrado mucho cuando uno entra en contacto con una empresa de betting, es el desconocimiento de qué es el eSport, de en qué consiste, de si va a ser algo simple de explicar a su público. Y la verdad es que sí, bien hecho, bien trabajado, con organizaciones y generadores de competencia que trabajen para que eso se logre, es muy simple de explicar. Empezando por lo más básico, alguien gana, alguien pierde. Pero luego también hay cosas muy similares a deportes tradicionales, si uno quiere buscar un paralelo como para buscar una explicación. Y me parece que eso hace de alguna manera que el ingreso de las empresas de betting va a terminar siendo algo natural. ¿Por qué? Por esto que decía Juan, porque lo digital va a ser natural ellas mismas, porque, como decía Kala, el público lo empieza a reconocer esto de manera también natural. El hecho de que están todos en la misma plataforma, de que cuando consumo una cosa automáticamente veo la otra, creo que son factores que de alguna manera van a terminar siendo claves en que el desembarco masivo de todas estas empresas, que ya no es poco, porque es como dijo Kala, ¿no? En el CSGO es como muy natural, el CSGO es el eSport por naturaleza hoy en lo que es el betting, pero creo que hoy ya hay varios eSports que están muy desarrollados, muy bien preparados para adaptarse a toda la industria. Bien, y vamos a ir cerrando con una última pregunta para los tres. Les voy a pedir no más de 2 minutos a cada uno en la respuesta. Pero pensando en esto que veníamos hablando, ¿no? A ver, los eSports y el betting, siempre se hablaba, bueno, a ver, la audiencia de los eSports es muy joven. Entonces yo si tengo que desde el betting meterme y no sé si van a tener la posibilidad de apostar. Después que algunas empresas no quieren, como algunos desarrolladores, estar relacionados con las empresas de betting, que también existen otras restricciones en otros aspectos. Bueno, ¿por qué una empresa del betting debería meterse en los eSports? Y un poco también hablando con lo que decíamos antes de la maduración, ¿no? Antes por ahí se pensaba, bueno, cambian mucho los equipos, no hay tanta seguridad de lo que pasa, todo lo que tenía que ver con el evitar el match fixing y demás. Era más complicado. Hoy está todo mucho mejor, mucho más ordenado, mucho más confiable en la región. Pero empezando por Kala, ¿por dónde ves que las empresas del betting y del e-gaming deberían o por qué deberían apostar en los eSports y meterse, apostar justamente, ¿no? Meterse en los eSports. Mira, hay una de las cuestiones, primero lo que es el tema de la mayoría de edad, sí es uno de los temas que justamente tenemos que habíamos hablado con BetUS o con otras empresas que también trabajamos de otros tipos de betting, y que justamente buscan un perfil de mayoría de edad, el cual, por eso yo nombro tanto el tema del Counter-Strike. En el Counter-Strike sabemos que la edad promedio de lo que es la audiencia es mucho mayor que tal vez de otros juegos. Entonces, por ese lado, yo creo que dándole un buen contenido, como dice Fabián, o como habla Juan, que pueda llegar a la audiencia desde la empresa de betting, ya es un momento en el cual ya podés tener una entrada. Después, para lo que es cómo se esparce eso, en todo lo que es la escena de los eSports, realmente ya va de la mano de todo lo que la página de BetUS, porque en nuestro caso de betting ya tiene diferentes líneas de apuestas en muchísimos juegos, no solamente en Counter-Strike. Pero justamente la entrada dándola desde lo que es el Counter-Strike o diferentes ligas o de diferentes equipos en los cuales vos te podés realmente abarcar contenido que va direccionado a la audiencia esa mayor que uno busca, ya de por ese lado es la entrada que uno puede hacer y que uno puede tener en consideración siendo el betting, que puede confiar. Sabemos mucho que los eSports tienen todavía mucha audiencia de lo que es la parte joven, pero eso ha cambiado muchísimo en estos últimos años y realmente hoy en día hay muchísima audiencia ya mucho más grande. Imagínate que si arrancamos hace 10 años y había gente de 15 a 20 años jugando, esa gente hoy en día ya tienen algunos 25, 30 o más años. Y esa gente está consumiendo muchísimo eSports hoy en día. Sin ir más lejos, podés ver cualquier torneo del mundo en las transmisiones y vas a ver que hay muchísimas familias, gente grande, muchísima gente realmente consumiendo todo lo que es la parte de eSports. Entonces, por ese lado, de vuelta, las empresas de betting sí buscan todo lo que es la mayoría de edad, pero justamente entrando con un contenido direccionado a esa audiencia, con equipos que vos sepas o ligas que vos sepas que realmente van a ser consumidas por esa audiencia, es a lo que las empresas de betting hoy en día se tienen que direccionar. Juan Diego, en tu visión, ¿por qué las empresas del betting deberían meterse en los eSports?
Yo creo que lo que primero tenemos que hacer es romper con estas barreras de el qué dirán o qué pasa si hacemos esto y volver al qué dirán, ¿no? Es un poco como ha venido manejándose muchísimas de las marcas que por ahí no eran endémicas de nuestro sector. Y también ver cómo también las empresas del betting se instauraron en el deporte tradicional y aprender también de ese ejercicio. Pero la realidad también hoy es que cuando tenemos un contenido que empieza a ser consumido por grandes audiencias, que empieza a ser cada vez más sólido, cada vez más rentable, empezamos a estar en una región que empieza a dar resultados, sin dudas las empresas empiezan a ver esa solidez de las organizaciones, de las ligas, de las organizaciones, de los equipos, para también buscar ellas el desarrollo en el sector. Y haciéndolo de forma pensada, haciéndolo de forma planificada, tomando las buenas prácticas de lo que puede pasar en otros tipos de regiones para que también todo el desembarco de las empresas de betting en los esports en Latinoamérica sea de buena forma y de forma correcta, las ayude a que no sea un desembarco corto, sino un desembarco a largo plazo, que es lo que también nosotros buscamos como industria, de poder tener buenos socios que proyecten en nuestra región, pero por sobre todas las cosas que se queden a largo plazo. Y si uno tiene buenos resultados, organizaciones que te pueden dar esa fiabilidad y equipos que cada vez te dan un soporte profesional cada vez más grande, sin duda hoy va a pasar a ser, como mencionábamos antes en la charla, no un patrocinio o una inversión como cualquier otra, sino también una inversión para ser una marca 100% digital en un mercado donde también somos 100% digital. Hay muchas que ya están participando de la escena, pero Fabi, las que todavía no, ¿por qué deberían sumarse? Mirá, creo que los 2 minutos me van a sobrar porque tanto Cala como Juan fueron muy claros. Cala hablando de la audiencia, que ya no son nenes. No, 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 no se trata solo de chiquitos que miran cómo se juega, al contrario. Y también lo que decía Juan de lo bien que está armado ya el producto, ¿no? Y en esto yo no quiero decir que todo lo que es eSports está bien. Lo que sí es, las empresas pueden saber elegir y encontrar equipos que están bien armados, que son muy profesionales, en los cuales se puede confiar. Porque a partir de ese armado, para abajo, hay todo un control muy grande sobre cada jugador, sobre el trabajo que se realiza y demás. Y lo mismo con las organizaciones que están llevando competencias, que ya tienen un valor como producto muy significativo, y cuando hablamos de valor hablamos de dinero, son negocios importantes, que empiezan a tener un control tan importante para que la cosa se haga bien, que permite que ese sea un espacio seguro en el cual una empresa pueda desembarcar y hacer su inversión. Yo creo que eso ya hoy está en Latinoamérica. Más allá de todo esto que decimos que hay lugar para crecer, ya hay espacios donde el producto está lo suficientemente consolidado como para que una empresa pueda apostar y de alguna manera empezar a recorrer este mundo del esports que seguramente va a encontrar esos resultados que necesita. Es confiable, creo que ya hay un espacio confiable y eso de alguna manera es lo que pueden buscar muchas de estas empresas que vos mencionás, Pablo. Bueno, no me queda más que agradecerle a los tres panelistas. A ver, hablamos de todo, faltan cosas por hablar, sí, pero creo que para los que están ahí mirando les hemos dado un pantallazo de cuál es la situación actual en Latinoamérica con los esports y para los que obviamente están relacionados a la industria del betting y del e-gaming, también dónde están las fortalezas y por qué deberían sumarse. Así que Cala, Juan Diego, Fabián, muchísimas gracias por haber sido parte y a todos los que han pasado por aquí les agradecemos el tiempo. Y esperamos que le haya gustado realmente. Muchas gracias y adiós.